Me decía un amigo de Málaga el otro día, a raíz del último vídeo, que no me obsesionase tanto con este tema y que hablase de otros temas en este canal y que no hablase tanto de mi vida privada. Bueno, pues este canal es cierto, al principio criticaba cosas que estaban mal, pero yo no veo por qué no voy a criticar y denunciar y pedir que se haga justicia cuando me ocurren a mí las cosas. O sea, a mí todo el mundo me puede denunciar y yo. Parece ser que no tengo el derecho de denunciar a estas personas. O cuando las denuncio, lo archivan. Termino la semana del orgullo gay y no descarto de cambiar de tema. Sí, voy a cambiar de tema en próximos vídeos y voy a volver a la normalidad de lo que era este canal antes de que lo denunciasen unas chicas de izquierdas que no les gustaba este contenido y lograsen que me desmonetizasen todos mis vídeos, pues para arruinarme porque opinaba diferente a ellas. Opinar diferente en España es delito, parece ser. Entonces te denuncian y te llevan al juzgado. Quiero demostrar hoy, otra vez, me reitero, sí, soy obsesivo. Obsesión Asperger. Y me parece muy mal que haya injusticias. Y cuando no haya igualdad ante la ley, voy a estar yo ahí reclamándola. El vídeo que puse el otro día, sí. Eso mismo lo dice un concejal de Vox. Estaba en todas las televisiones de España. Como estuvo ayer el tema este que dijo el concejal no sé qué de la pederastia. Mismo ejemplo aquí. Y no se ha hecho eco. ¿Por qué no se ha hecho eco? Porque no hay igualdad. O sea, hay una. Criticaba El Mundo, el diario El Mundo, ayer el periódico. Que hay ciertos partidos que se están aprovechando, apropiando del orgullo LGTBI en Madrid estos días, orgullo que han partidizado, o sea, politizado. Parece ser que no puede ser gay de derechas en España. Está prohibido. ¿Os acordáis de aquel refrán de no, eres más tonto que un obrero de derechas? Pues parece ser que lo mismo. ¿Qué criticaba Vox en aquella pancarta hace dos vídeos? Denuncié esto. No criticaba, no, Vox no está en contra de los gays. De hecho, tenéis claro, Santiago Abascal contrató a un gay de Infoblogger para que actuase concierto en uno de sus actos, aquello de Vamos a volver al 36, la canción de aquí, ¿os acordáis? ¿Os acordáis del escándalo que se armó con aquella canción? Que hasta Susana Griso, la presentadora del odio. Sacó hasta en su programa diciéndonos, o sea, Vox contrata homosexuales para sus actuaciones. O sea que mucho odio no nos tiene. ¿Qué decía con aquella pancarta? Lo expliqué. Que no quiere gente que viva a costa de nuestros impuestos en organizaciones, colectivos, los llamados chiringuitos. LGTBI, feministas, etcétera, porque hay mucha gente viviendo a costa de inventarse problemas, como ha vivido todos estos años Irene Montero, ex cajera de supermercado, que no sabía otra cosa más que meter odio en sus redes sociales, Twitter, etcétera, que por cierto no ha sido condenada por ello. A mí me denuncian y a ella no. Si hay igualdad ante la ley en España, que igual que yo he sido denunciado, que se ha denunciado ella, Echenique, Susana Griso, Revilla, Risto Mejido, etc. Y yo lo que estoy pidiendo aquí es igualdad ante la ley. Y lo que quiero decir que hay un colectivo LGTBI financiado o que parece ser que recibe dinero del gobierno, que eso es lo que quiere acabar Vox con ellos. No con los gays, sino con los que están viviendo a costa del dinero público. Que haya colectivos, que por cierto. Estuve leyendo allí un artículo, no me acuerdo, que os acordáis hace unos años en la manifestación del orgullo gay de Madrid, cuando el Gay Pride, etcétera, se abucheó por parte de. O sea, los gays abucheando a la carroza de Ciudadanos. O sea, unos señores gays como yo, que quieren la integración, el respeto. Hacia ellos, hacia nosotros, y que discriminan a alguien por ser de un partido
Ciudadanos, o por ser del PP, o por ser de Vox. Pero vamos a ver, no estamos diciendo que en el orgullo es en contra de la discriminación que hemos sufrido a lo largo de toda la historia. Que estuve leyendo ayer en El Mundo, el artículo este, que hablaba de la politización de los actos del orgullo, y de la campaña de este año, sobre todo con Pedro Sánchez, etcétera, Podemos, que se han apropiado de... que se impidió al PP en aquel participar porque se había opuesto al matrimonio homosexual. A ver, no se ha opuesto en España nadie al matrimonio, porque de hecho tienes ahí al famoso este del PP que se casó con otro hombre. Yo conozco en el PP de aquí de la ciudad al lado, dentro del PP hay dos o tres personas LGTBI, una lesbiana, un gay que iba en las listas y otro que está, pero que sospecho que no es público, pero bueno, como no es público no lo diré. Al contrario que a mí, que sí lo han dicho, ¿no? ¿Quién lo dijo? O sea, ¿quién me sacó a mí del armario? Una chica votante de Podemos y feminista. Este meme. Yo fui al juzgado y denuncié que me sacó del armario. ¿Qué pasó? Que como es votante de Podemos y feminista, se tapó. Entonces se lo dije a su primo, concejal del PSOE, en un pequeñito pueblo de León. Y la familia del concejal me consta a mí que me ha ido llamando maricón por todo el pueblo. Votantes del PSOE, o sea, PSOE, España 2020, siglo XXI. Y como llamar maricón a alguien ya pues parece que está asimilado, pues han dicho que violó niños. Sí, han dicho, sí, lo que dijo el otro de Vox, pues lo dijo alguien del PSOE por el pueblo. Os vuelvo a poner el fragmento. Fiestas del pueblo, verbena, de un pequeño pueblo de León, año 2022, organizada por un concejal de fiestas del PSOE, que estaba allí al lado, y el DJ se ríe de mí. Sí, el Emilio este soy yo, al que corean y vitorean en este bochornoso espectáculo de escarnio público de reírse de un homosexual. Ese soy yo. Este es el DJ, que por cierto, sí, votante del PSOE y amigo del PSOE, le contrató. O sea, esto en cualquier televisión nacional, si lo hace Vox, le hubiesen dicho, vamos, hubiesen despedido... no contratarían a ese DJ, pero es que lo contratan a adrede y lo han vuelto a contratar este año. ¿Cómo vas a contratar a alguien que dice esto? Dice esto. Se ríe de una persona homosexual por ser pasivo. Ya lo habéis oído claro, está claro que se ríe. Que por cierto, el texto este se lo pasaron. Esto lo lee el DJ desde la discoteca móvil, en plena verbena, en mitad de las fiestas, delante de decenas de jóvenes, o cientos, no sé cuánta gente había, no me asomé a la ventana, lo grabé a través de la persiana. Sí, porque vivo enfrente, donde me hace la fiesta, porque saben que soy autista, y saben que me molesta el ruido, entonces... Me hacen la fiesta delante de... Y como todavía les parecía molestarme poco, pues... hicieron este discursito. Como no... parece ser que si me llaman pederasta directamente podía ser delito... Entonces dice... La gente va diciendo por ahí... que voy violando a los chavales del pueblo... que he tenido que encima dar la excusa de que yo no violo a nadie porque soy pasivo. Y entonces, ¡ja, ja, ja! Es pasivo. Es menos que yo, porque o yo soy machito, yo soy macho, machista. Votante del PSOE, ¿eh? Votante de izquierdas. Este es de izquierdas, el DJ este. De izquierdas. Yo es que soy más... yo soy hombre. La mujer es menos, porque claro, la mujer recibe, yo doy, entonces... risas. La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo.
Y no puedes decir que el concejal de fiestas del Partido Socialista no se había enterado de esto, porque el concejal de fiestas del Partido Socialista de este pequeño pueblo de León, año 2022, España, es este, el que dice esta siguiente frase, que está al ladito, compartiendo cabina con el DJ y micrófono y pinchando discos, y dice esto. No le caemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco se irán acostumbrando. Que no pasa nada, que me acabaré acostumbrando. O sea, lo que está diciendo es que sabemos que eres autista, sabemos que te molesta la música, pero Partido Socialista Obrero Español, PSOE España, nos gusta marginar a las personas por ser autistas. Y entonces, como soy el, te voy a plantar la discoteca móvil delante de tu casa a las 5 de la mañana durante 5 fiestas al año, 3 días seguidos de fiesta cada fiesta, o 2 o 3 días, las hacen viernes, sábado, domingo, etc. Para que no dejarte dormir porque me río, me cago en tus muertos, puto autista de mierda. Esto es lo que dice el concejal con esta frase. Que no le caemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco se irán acostumbrando. ¡No pasa nada! Ya se irá acostumbrando. Que se va a ir acostumbrando a tener que aguantar. Soy yo, o sea. Vale, esto se lo hace uno de Vox. Hubiese salido en todos los medios de comunicación a nivel nacional, Susana Griso, fíjate el escándalo que se armó porque unos, de forma concertada, habían hecho una novatada, una broma en el colegio mayor Elías Aúja. A ver, esto no era concertado, ni les dio autorización de que hicieran este espectáculo bochornoso de escarnio y ridiculización de mi persona. Pero claro, yo voto a Vox ahora. Antes les votaba a ellos, ¿eh? Que conste, yo les voté a estos, a PSOE y a Podemos. Y termino el vídeo de hoy. PSOE y ya Podemos. Podemos, comunistas. O sea, vamos a ver, colectivo LGTBI. Que sí, que yo admito. Hubo campos de concentración nazis contra los gays. Hubo campos de concentración franquistas. Y bueno, tienes ahora la serie esta de Las noches de Tefía, me parece que se llama. Pero esto lo puedes encontrar en la Wikipedia. Os voy a buscar la Wikipedia. Y sí, igual que los franquistas o Hitler estaban en contra de los homosexuales, el Che Guevara, que muchos homosexuales llevan, he visto yo pancartas, o sea, pancartas, camisetas, con el Che, el orgullo gay en Madrid. Dices, esta persona, pues, no sabe lo que lleva. Gay. Uno que mataba gays. Sí, había campos de concentración y nos mataban. Pero nos mataban franquistas y comunistas. Y Podemos, Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias e Irene Montero, se definen a ellos a sí mismos comunistas. Los comunistas nos mataban, los comunistas nos asesinaban, los comunistas nos pegaban tiros, los comunistas nos metían en campos de concentración porque éramos maricones. O sea, el comunismo no defiende a los LGTBI más que el franquismo. Comunismo y franquismo son iguales, nos han discriminado toda la vida. Y no tienes más que ir a la Wikipedia y buscarlo, que os pongo aquí todos los recortes. Podéis ir vosotros a buscarlo en la Wikipedia, pero tenéis las frases subrayadas. Nos relacionan con la pederastia, como este del PSOE, y bueno, los comunistas nos prohibían pertenecer a su partido y nos echaban. China, Rusia, Cuba, Venezuela. De hecho, ¿cuántos venezolanos hay en España, gays, que han huido del régimen actual venezolano porque no pueden ser homosexuales en Venezuela, porque está mal visto? Comunismo, ¿eh? Comunismo. Y es que basta que ir. Para el chino Mao Zedong, los homosexuales eran enfermos mentales y contrarrevolucionarios. Para el cubano Fidel Castro, la homosexualidad era una degeneración que no podía tener lugar en esta sociedad. Para el argentino Ernesto Che Guevara, la homosexualidad era inaceptable en el socialismo. El venezolano Nicolás Maduro, os suena,
usó el adjetivo homosexual como insulto a sus opositores. Estamos hablando de el mundo 2000, siglo XXI, 2020, 2021, 2022, 2019, nos odian. Nos odian los comunistas, igual que nos odian los franquistas, igual que me odian los socialistas. O sea, que no venga Podemos en la manifestación del orgullo gay en Madrid a ponerse medallitas, o el Partido Socialista de Pedro Sánchez a cubrirse con la bandera LGTBI y critiquen lo que hace Vox en las Cortes de Castilla y León impidiendo una bandera, que la bandera, como no es institucional, no se puede poner. Pero la norma no la ha hecho Vox. Vox la cumple, o la intenta hacer cumplir. Las normas y las leyes las ha hecho el gobierno de España, y el gobierno de España está gobernado por Unidas Podemos y el Partido Socialista. Y si Unidas Podemos no le ha salido del coño cambiar la ley, es que no le ha salido. Y ahora no digan que en los ayuntamientos de Vox se quita la bandera, porque yo me acuerdo cuando la bandera, la Bañeza, ayuntamiento donde trabajo, Ciudad del León, era socialista, no pudo poner la bandera, la puso el PSOE varios años, no la pudo poner al año siguiente porque hay una ley que impide poner en los edificios oficiales banderas que no sean institucionales. Así que no es homofobia, ni es que Vox quite banderas, ni es que el PP quite banderas. Es que hay una ley, que no sé quién la hizo, si el PSOE o el PP, me da igual, la podían haber derogado, pero no han querido en 4 años, que impide estas banderas. Y los tontos les hacen creer que hoy es que Vox es homófobo. Os pongo otra vez el audio. Discoteca, verbena móvil. Os pongo otra vez PSOE. PSOE. Pedro Sánchez. PSOE, PSOE. Este señor, que hoy es al final, que poco a poco me iré acostumbrando, concejal, Partido Socialista Obrero Español, Pueblo Sur de León, España 2023. Aunque, bueno, esta es la fiesta del 2022, pero en el 2023 sigue siendo concejal de fiestas del Partido Socialista. Y nadie le ha dicho nada. Ni el alcalde. Por cierto, el alcalde es amigo de él. Y esto es público. Y este audio lo ha oído mucha gente. Porque me decía el amigo este de Málaga, y ya terminó, que tenía que callarlo, que si no se van a meter más conmigo. No, vamos a ver. Yo no me voy a callar, no me voy a meter en el armario. Estuve 28 años en el armario. Voy a luchar por los derechos LGTBI y voy a criticar todo lo que esté mal. Lo haga quien lo haga. Lo haga Vox, lo haga el PP, lo haga el PSOE o lo haga Podemos. Como Podemos no, pero este último caso es del PSOE. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.